Quiero dar tranquilidad a las empresas. A veces a las empresas hay que mmm, ayudarles con, con medidas, pero también... Con dinero público. Sí, sí, con mucho dinero público, como nunca se ha desplegado. Pongámoslo en valor, por favor, que es el dinero de todos y de todas nosotras. Pero también digo que mmm, el estado de ánimo, de la confianza, de que si necesitan el acompañamiento tanto las empresas como los trabajadores, y las trabajadoras lo van a tener. Lo estuve hace escasos días trabajando en Baleares con las camareras de piso. Los medios me hacían esta pregunta, lo he dicho ya, en nada, ya os lo anticipo, renegociaremos. Eh, ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo deberían estar vigentes los acuerdos Sea necesario, ¿no? ¿Tiene sentido ¿Final de año? Después de, de esta. Siempre digo que no pongamos fechas, porque ojalá, es que a mí me gustaría, va a depender, es la primera vez en la historia económica del mundo en la que nunca tenemos certezas con la economía, ¿no? tenemos previsiones, pero es que ahora mismo tenemos un elemento que, que, es, que es ajeno a nosotros, que depende sencillamente de un virus y de la capacidad de vacunación que tengamos. Por tanto, a mí me gustaría poder decir, pues tengo una estimación, yo tengo una estimación de paro con mi equipo ¿no? de lo que puede pasar en estos meses, pero es que toda esta estimación puede verse alterada por el proceso de vacunación. Por tanto, eh, no, me, no, es, no es de ahora, es que no me gusta dar fechas, pero sí quiero transmitir, vamos a arrancar la mesa de negociación de los ERTE eh, rápidamente ya, y dos, eh, las empresas y los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Que tengan tranquilidad porque el mecanismo ha resultado ser eficaz. Por primera vez somos Europeos, eh, nos saludan todos los informes del Fondo FMI, en tanto en materia de diálogo social cuanto en las políticas que estamos desplegando, y, por, y, y sí, lo que sea necesario. ¿Qué condiciones en relación con la reforma laboral y la reforma de las pensiones está pidiendo la Comisión Europea a cambio de los Fondos Europeos? La Comisión Europea no pide nada. Eh, no hay condicionalidad de ningún tipo. No, lo que la condicionalidad tiene que ver con las recomendaciones al Reino de España, que por cierto eh, es que agradezco la pregunta permanentemente incumplidas, permanentemente incumplidas, porque mm, es curioso, ¿no? Como yo la primera reunión que he tenido en Bruselas con Gentiloni es que eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que le piden a mi país y es que mm, tenemos un gravísimo problema eh, en nuestro país que se llama precariedad, se llama paro estructural, se llama eh, precariedad. Y esto es lo que no comprende Europa. Y, y Europa hace un llamamiento, eh, lo lleva haciendo de manera reiterada, para que ahondemos en la estabilidad, en el empleo. ¿no? Eh, por tanto, en fin, esto es eh, lo que hemos de cumplir. Pero sí que lo quiero explicar también porque la que de alguna manera me comprometo con la Comisión Europea, yo lo he dicho en alguna comparecencia pública suyo misma es el gobierno mismo